El rojo fama contra fama. Llega el rock esta noche con Javier Corrales y Claudia Serpa. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, it's turning. So start breaking through the sky like a tiger, defying the laws of the gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees of what it calls. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me yes, I'm having a good time. Don't stop yes, me I'm now. Having a good time. I don't wanna stop at all. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Ahí estamos?
Muy bien, chicos. Temones los que han escogido para esta presentación. Pero temones los que han escogido. Vamos a ver qué dice el jurado. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Adelante, Julie Natters. Javier, me entusiasmaste, me hiciste pasarlo bien, mal, bien. Creo que has estado con muchas ganas de cantar esto y te has desbordado, es lo que he sentido. Creo que tienes un acting muy sólido, que te morías de ganas de hacerlo, tienes un acting muy bueno y eso ha ayudado que yo misma diga no importa y mejore un poco tu puntaje. Con todo, no puedo darte lo que me hubiera encantado porque sé que eres muy talentoso y te voy a dar un 15. Diego Divos. Javier, esta canción demanda matices, falsetes, energía, ritmo. Y justamente en la palabra anterior que dije, energía, creo que ha estado tu problema. No supiste dosificar esa energía, te atolondraste de una manera horrorosa, desafinaste demasiado y me da una pena increíble decirte que para mí esta ha sido la peor presentación desde que te he visto cantando, inclusive en el casting. No estuvo nada bien esto, Javier. Voto secreto de Diego. Vania lo mira con sorpresa. Sí, bueno, la verdad es que yo la he pasado increíble. O sea, no sé, pasaba si bien... algo parecido con JC, ¿te acuerdas, Vania? Que yo la pasaba monstruo con JC y resulta que JC no tenía nada de técnica. No es que no tenía nada de técnica. Si tenía, en temas, digamos, de jazz más complicados, ahí le faltaba un poco ahí de flaqueaba, técnica, okay. Pero tampoco ahí no tenía sale nada la maestra de vaina. Técnica. Cuando se pone seria, es la maestra vaina. A ver, Javier, o sea, yo creo que hay de todas maneras un manejo de cuerpo, un manejo de movimiento. Te siento a veces incómodo, como queriendo hacer cosas con las manos y llenando el espacio, ¿no? Llenando ese vacío. No hay que llenar ese vacío, ¿no? Confía en tu propia interpretación, en lo que está saliendo de acá y eso es. Pero yo le he pasado bien. La verdad es que sí, hay cositas, pero en general me ha gustado. Por eso yo te voy a poner un 16. ¡16! ¡Perfecto! Me encanta que el jurado sea así, que discrepe, que tenga diferencia de opinión. Evaluamos ahora a Claudia. Adelante, Yuli. Claudia, lo voy a hacer con un gesto. Yo siento con un gesto, me voy a hacer entender, y luego con la nota lo vas a entender más claro. Yo siento que tú al escenario, le haces así. Lo que te da la gana. Y eso vale oro. No sé cuántos años tienes, no sé qué cosa quieres hacer con tu vida, no sé si te vas a dedicar a esto. Yo, por lo pronto, sé que te voy a poner 20. ¡20! Segundo 20 de la noche, primer, en rojo, Cristian. Primero 20. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué dice Diego Divos? Claudia, mira, ganes o no ganes la competencia, a ti te va a ir bien de todas maneras porque la tienes muy, muy clara y eso es lo más importante. Me ha fascinado lo que has hecho. Voto secreto, maestra Vania. A mí también, me ha encantado. Me has encantado. Aparte, sí, tienes un dominio del cuerpo increíble, ¿no? Me impresiona la manera como te estás desplazando, cómo has mejorado ese nivel. Yo te pongo 19, muy bien. ¡19! Muy bien, Claudito. Felicitaciones a Tribuna.